pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Sueños y promesas. Tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Génesis capítulo 40, verso 5. Cada uno de nosotros tiene sus propios sueños. Algunos son de esos que simplemente se sueñan en la noche y son producto de la mente. Otros son esos sueños que a uno lo acompañan por largos años en la vida y forman parte de sus propias ilusiones. Y otros son de esos sueños que tienen que ver con tu vida espiritual y que en cierto modo son sueños que por un momento, mientras duermes y los sueñas, te están acercando a la forma que tiene Dios de ver las cosas. Cada uno tuvo su propio sueño en esta historia de José. Desde él mismo hasta Faraón, cada uno tuvo su sueño con su propio significado para su vida. Sueño de promesa como el que tuvo José, sueño de esperanza como el que tuvo el copero, o sueño de muerte como el que tuvo el panadero. El pueblo de Israel también soñaba con alcanzar una tierra fruto de la promesa de Dios a Abraham. Sacó Dios a su pueblo de su condición de esclavos para llevarlos al cumplimiento de ese sueño y de esa promesa. A fe que sí. Dios libró a su pueblo de la opresión de Faraón, sacándolo de Egipto y llevándolo por el desierto hasta esa tierra prometida. Sin embargo, ese salir de Egipto y alcanzar la tierra prometida no fue algo que sucediese en un instante. No fue como un despertar de repente al cumplimiento de ese sueño en libertad que albergaba el corazón del pueblo de Dios. Hubo un periplo. Ese periplo, esa historia de nuestras vidas que se desarrolla en el caminar por el desierto, es lo que acaba formando nuestro carácter. ¿Por qué hay que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida? Yo no tengo esa respuesta. Pero en mi caminar por ese desierto que lleva a mi propia vida a la tierra prometida que Dios me prometió, hay veces que también me hago esa pregunta. Y en mi caso, y esto es puramente a título personal, creo que en este desierto que es para un cristiano el mundo en el que vivimos, y es primordial despertar cada día con la confianza puesta en Dios, confiando en que Él se va a ocupar de darme lo suficiente para el día, ese maná que cae del cielo cada día para alimentar mi espíritu, por lo que cada mañana debemos de comenzar poniendo nuestra mirada en el cielo. Confiar igualmente en que cada situación difícil que enfrentemos, cada mar que se interponga entre nosotros y nuestras promesas, Dios lo abrirá con su poder, haciendo desaparecer a nuestros enemigos. Asimismo, tener la seguridad de que en los momentos de confusión, en esos momentos en los que las señales de cuál es la dirección correcta no estén claras, esperar una señal que definitivamente Dios está por delante de nosotros en nuestro caminar. Ver cómo cada día Dios, en la persona de Jesucristo, atiende nuestra sed en el desierto de nuestras vidas, siendo esa roca en la que poder calmar nuestra sed y renunciar a la queja. Pues el corazón que alberga queja morirá en el desierto sin alcanzar a ver cumplidos ni sus sueños ni su promesa. Cada uno tuvo su propio sueño y cada sueño tenía su significado. ¿Qué sueño alberga tu corazón?
que te ha mostrado Dios para tu vida que aún no existe. Busca que te sea revelado el porqué de tu sueño y estate atento al tiempo del cumplimiento de tus promesas. Por último, nunca deseches las promesas de Dios porque tarden en llegar. Siempre llegarán en su justo momento. No temas enfrentarte a tus enemigos. No desmayes ante las dificultades. Cristo venció en la cruz nuestra batalla. Aparecerán en tu caminar los que querrán robarte tus sueños, como hicieron los hermanos de José. No te desanimes, persevera en tus promesas y ten siempre presente que en Cristo somos más que vencedores. Mira siempre hacia adelante, hacia esas promesas que Dios te ha dado. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 20 y 22. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.